Buenas noches. Hoy continuó el quinto día de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en una corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Tanto la defensa como la fiscalía terminaron el interrogatorio de Miguel Reynoso, un ex agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras. La fiscalía, además, hoy también presentó a otro testigo. Se trata de un narcotraficante o un ex narcotraficante ligado al cártel de Sinaloa. Y este individuo, este ex miembro del cártel de Sinaloa, con el seudónimo de Luis Pérez, manifestó que le entregó al menos 2.4 millones de dólares para la campaña política del entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández. Además, hoy el juez Kevin Castell rechazó o no aceptó que la defensa presentara un informe hecho en Honduras sobre el tema de las narcolibretas. Todo en detalle, al estilo de Noticieros Hoy Mismo, más adelante aquí en el programa, a partir de las 7 de la noche. Pero antes, vamos con una información de última hora. Esto es Lo Último en Noticias. Lo último en noticias sucedió en Trujillo. La información la tiene Nahum Monje en La Ceiba. Nahum, buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Y así como usted lo apunta, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se ha reportado un nuevo hecho violento, específicamente en la comunidad de Montecristo del municipio antes en mención, donde fueron acribillados a balazos padre e hijo cuando descansaban en su casa de habitación esta tarde. De acuerdo a información preliminar, sicarios fuertemente armados llegaron a la vivienda y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de los ahora occisos, que de manera preliminar han sido identificados por parte de los entes del orden como Antonio Cruz Méndez, de 44 años de edad, padre, asimismo como Evin Hamilton Cruz Rivera, de 23 años, hijo. Los cuerpos de los ahora occisos fueron llevados por parte de los miembros de Medicina Forense a las instalaciones de la morgue en el municipio de Tocoa, donde se lleva a cabo específicamente la autopsia correspondiente tal y como lo establece la ley. Asimismo, las autoridades policiales indicaron de que un equipo de la Dirección de Investigación ya se encuentra en la zona para poder determinar los móviles, asimismo poder darle captura a los presuntos responsables de este doble crimen, donde un padre y un hijo han fallecido a consecuencia de varias heridas provocadas por armas de fuego de presuntos sicarios que llegaron hasta su casa de habitación. Son 13 personas las que han fallecido en las últimas 24 horas en el municipio de Trujillo, una persona más se reportó durante la noche de ayer en el sector conocido como Montecristo, en la misma aldea donde hoy fue asesinado padre e hijo, por lo cual ya hay varios equipos de los diferentes entes de la Policía Nacional trabajando e indagando aún más para poder recopilar si estas tres muertes podrían estar relacionadas o no en cuanto a los últimos hechos que se han reportado en esa zona del departamento de Colón. Es lo que podemos informar y la última noticia sobre esta triste noticia, este hecho sangriento que mantiene consternación en la zona. Licenciado Melgar, con usted nuevamente a Tegucigalpa. Gracias. Nahum Monje pone información desde La Ceiba. El precio de los combustibles es presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. Tegucigalpa. Gasolina Super, 107.86 lempiras. Gasolina Regular, 94.32 lempiras. Diesel, 95.03 lempiras. Queroseno, 87.21 lempiras. Gas Vehicular, 49.06 lempiras. Gas LPG, 238.13 lempiras. San Pedro Sula. Gasolina Super 105.12 lempiras. Gasolina Regular 91.60 lempiras. Diesel 92.13 lempiras. Queroseno 84.34 lempiras. Gas Vehicular 45.53 lempiras. Gas LPG 216.99 lempiras. Vamos ahora con Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un gusto saludarle.
Quiero comentarle que CONAPREM ha iniciado con la revisión físico-mecánica de las unidades del transporte de este departamento de Santa Bárbara. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo a Ramiro Rodríguez, encargado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Vamos a estar lunes, martes y miércoles, y si es necesario, pues lo vamos a extender más. ¿Cuáles son los requisitos que deben de traer los propietarios de los buses? Por parte de nosotros es lo que es la documentación, el permiso de explotación o toda la documentación requerida y que tenga concesión con el Instituto del Transporte Terrestre. ¿Quiénes están participando en esta inspección? CONAPREM, lo que es CONAPREM, varias instituciones como decir COPECO, el Cuerpo de Bomberos, Vialidad y Transporte, INFOP y el Instituto del Transporte Terrestre. ¿Qué va a pasar con aquel dueño de bus que no se haga la inspección y que sí se va a atrever a salir con excursionistas? Bueno, como todos los años, siempre el Instituto del Transporte Terrestre tiene operativos en todos los puntos del país, y unidad que se detenga y no lleve su permiso de revisión y su permiso, su autorización, va a ser multada. ¿A cuánto asciende la multa? Es una multa de 2.000 lempiras. Y si no tiene concesión y se fue así, es una multa de 11.000 lempiras más decomiso de la unidad. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Más de 25.000 empleos temporales se perderán esta Semana Santa por no contar con una ley de empleo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, es decir, estamos a un mes de la Semana Santa. No habrá empleo por hora, no habrá empleo temporal para un día, dos días, una semana, porque no hay una ley que lo permita, que lo regule, que favorezca al empleado y que motive, obviamente, y que proteja al empleador. Así que unos 25.000 empleos se dejarán de generar durante esta Semana Santa. ¿A quién le importa? Aquí tenemos meses, estás diciendo ley de empleo por hora o medidas para incentivar el empleo. Por un oído le entra y por otro le sale. La mayor parte de estas fuentes de empleos temporales que no se abrirán en esta Semana Santa son en el sector turístico y MIPYMES. Normalmente para la Semana Mayor y para el feriado Morajánico se generan más de 30.000 a 40.000 empleos en todo el país, y prácticamente hemos perdido más de 25.000 empleos que se van a dejar de generar por falta de una ley que venga a promover el empleo por hora y principalmente que venga a promover el apoyo en esos días a las micro y pequeñas empresas de turismo que existen en el país. Esta situación frena los sueños de muchos jóvenes universitarios que aprovechan estas fechas para ganar dinero y costearse los estudios. Ya que muchos jóvenes tienen la necesidad de trabajar para pagar sus estudios, y debido a que su carrera tal vez es pesada o no encuentran trabajo porque no tienen experiencia, se les dificulta mucho hacer ambas cosas. El empleo por hora le da oportunidad a miles de jóvenes de adquirir experiencia en el ámbito laboral. Actualmente no se puede encontrar trabajo si uno no tiene una experiencia requerida de uno a tantos años de experiencia laboral. ¿Y ahora con el empleo por hora? Ya se iría consiguiendo experiencia de poco a poco. Con esta situación, las empresas dedicadas al turismo pierden competitividad en esta temporada, aseguró Menotti Maradiaga, quien pide al Congreso Nacional retome el tema del empleo por hora para que esa población que necesita puestos de trabajo temporales tengan alternativas. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Representantes del gobierno, empresarios y trabajadores lograron un acuerdo de reajuste al salario mínimo de 2 años para el sector obrero y de 3 años para el sector de la maquila. El reajuste salarial del sector obrero para los años 2024 y 2025 quedó así. Para las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, el aumento es de 5.5%. De 11 a 50 trabajadores, el ajuste es de 5.5%. De 51 a 150 trabajadores, el ajuste es de 6.5%. Y de 151 trabajadores en adelante, el ajuste será de un 7%. El acuerdo se logró de forma unánime. Establecer reajustes considerados al salario mínimo vigente de tal forma que respondan a la realidad económica nacional, con el fin de potenciar la competitividad del país,
como factor clave para alcanzar mejores niveles de crecimiento económico. Para el área de la maquila, el reajuste salarial se fijó para los próximos 3 años de la siguiente forma. El año 2024, el ajuste salarial será de 6.5%. Para el año 2025, el ajuste salarial será de 7.5%. Y para el año 2026 será de 8%. Incrementos prudentes que garantizan la protección de los empleos, aseguran empresarios. Y eso es lo complicado de esta negociación, que se debe tener un balance entre lo que es la sostenibilidad de los empleos, de las empresas y por tanto de los empleos, y el beneficio para los trabajadores. Es un equilibrio complejo, es un equilibrio difícil. En resumen, de acuerdo al número de trabajadores que haya en la empresa que usted labora, el reajuste salarial rondará entre los 450 lempiras y los 1,070 lempiras, cifras que no son las ideales, pero que le garantizan estabilidad al país. Aquí no hay satisfacción plena, pero tampoco debe haber inconformidad absoluta. Es un acuerdo económico porque estamos respetando la micro y la mediana empresa. Siempre le damos un trato diferente. La microempresa tiene crisis, tiene problemas. El reajuste salarial se aprobó con carácter retroactivo desde el mes de enero. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Noticias cortas son presentadas por el RAP. Ahora sí es posible. Solicita tu préstamo en el RAP y súmale ahorros a tu cuenta. El Progreso lloró. La Dirección Policial de Investigaciones capturó a alias Sosa y El Colocho, supuestos integrantes de la MS-13 en posesión de más de 300 envoltorios de supuesta droga. La Ceiba, Atlántida. Agentes policiales le dieron detención a un sujeto conocido en el mundo bajo como alias El Jers, acusado del delito de venta y distribución de drogas. Dalí, El Paraíso. La Policía Nacional realiza plan de seguridad nacional en todos los ejes carreteros y supervisión de balnearios para prevenir incidentes durante la Semana Mayor. Comayagua, Comayagua. Estudiantes se tomaron las instalaciones del Instituto Técnico Comalhuacán exigiendo la asignación de un docente con conocimientos apropiados en la materia, ya que manifiestan que en el centro educativo existen deficiencias. Loren Dolmo, Noticieros, hoy mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, todo relacionado con lo que ha ocurrido hoy, lunes 26 de febrero, en el día 5, en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy ya suman 6 testigos en el juicio de Estados Unidos de América contra Juan Orlando Hernández. Hoy terminó de subir al estrado y dar su testimonio el exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña. También habló un perito de audio, también habló un agente de la DEA y, por si fuera poco, un exmiembro del cártel de Sinaloa. Ya volvemos. Interesante lo que ha ocurrido hoy en el Distrito Sur, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. No se lo pierdan, tan solo unos minutos aquí en el noticiero, al estilo de hoy mismo, por supuesto, ya usted lo sabe. Y lo está esperando, además, lo cual agradecemos profundamente. Quiero decir que hoy 2 obreros, uno de 26 y el otro de 34 años, murieron soterrados mientras excavaban un pozo malacate en Oroquina, Choluteca. El trágico hecho sucedió ayer en horas de la tarde en el municipio de Oroquina, en Choluteca. Recibimos una llamada telefónica donde se nos reportaba que en el barrial, municipio de Oroquina, habían dos personas soterradas, producto de que estos, al momento del incidente, se encontraban cavando un pozo. Por lo que nos presentamos al lugar, procedimos a realizar nuestra labor, recuperando el cuerpo de una de las dos personas que se nos había reportado, de nombre Marlin Emanuel Osorto, de 34 años de edad. El cadáver de Eder Lagos, de 26 años, fue recuperado hasta hoy. No, mire, aquí lo que pasa es que gente normal, común, se pone a excavar el pozo y cuando ya llevan cierta profundidad, no se percatan de poner la debida protección alrededor, a los lados, para que la tierra que van sacando no se les vuelva a ir adentro. Entonces, ¿qué pasó? Se les vino una luz de tierra que los aplastó y murieron por muerte por aplastamiento. Al menos 15 bomberos trabajaron en el intento de rescate de los dos hombres. Sin embargo, fallecieron minutos después de quedar soterrados, confirmaron los bomberos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024. Día 5
del juicio de Estados Unidos de América contra Juan Orlando Hernández. Antes de presentar qué fue lo que pasó hoy en este quinto día de juicio, saludo con mucho gusto hasta Nueva York al periodista, escritor y analista Oscar Estrada y a la productora también de Noticieros Hoy Mismo, Mayra Mejía. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, licenciado. Muy bien, Mayra, buenas noches. Casi no la veo, ¿dónde está? Buenas noches, licenciado. Me encuentro siempre aquí en Glencove. Acabamos de llegar en el tren, listos para llevarles toda la información a nuestros televidentes y transportarlos como que estuvieran ahí dentro del juicio. Muy bien. ¿Qué tiene de fondo allá? Que se mira algunas lucecitas. Las luces que están atrás de mí son las que a donde pasa el tren. Entonces, en un momento, lo más seguro es que las va a ver también en color rojo, porque exactamente estoy como a un metro y medio de donde pasa el tren que conecta Long Island con la ciudad de Nueva York. Muy bien. ¿Cuánto le toma llegar en ese tren de donde usted está hasta la corte? 1:55, licenciado. Wow. O sea, 1:55 de ida, 1:55 de venida. Así es. Siempre en la mañana salimos en el tren de las 5 de la mañana para estar listos a las 7 de la mañana y darles la información. Y ahorita, pues, agarramos el tren a las 6:22 de la tarde para salir ahorita al aire. 5 de la mañana de Nueva York, ¿verdad? Las 4 de aquí. 5 de la mañana de Nueva York. Wow. 4 de la mañana de Honduras. Oscar, me dicen que está enfrente de la corte. No. Estoy menos, pero como a unos 40 minutos de la corte. Muy bien. Realmente. Muy bien. Lindo apartamento con una vista ahí del río atrás. Pero... Muy bien. Los dos están en interior hoy, ¿verdad? Sí. No, Mayra no. Yo estoy en exterior. Usted está en exterior, perdón. Usted en exterior. ¿Está haciendo frío o no? Pues yo creo que ya nos estamos haciendo neoyorquinos, porque ya hoy ya no sentí mucho el frío. Muy bien, muy bien. Bueno, está a 6 grados centígrados, me dicen. Está haciendo frío, en realidad. Está bien. No, pero está bien, ya. Está bien. Sí, bueno, para como estuvieron la semana pasada. Muy bien, vamos a lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy, lunes 26 de febrero de 2024? Día 5, en el juicio de Estados Unidos de América contra Juan Orlando Hernández, por favor. Bueno, finalizó el testimonio que había comenzado el viernes pasado del exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Honduras con el seudónimo de Miguel Reynoso, identificado con el seudónimo de Miguel Reynoso. Finalizó su testimonio hoy. Este exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña fue interrogado tanto por la Fiscalía como por la Defensa y fue un testigo de la Fiscalía. Todos han sido hasta el momento testigos de la Fiscalía. El juez también, y lo vamos a explicar más adelante con Oscar y con Mayra, el juez no aceptó a la defensa que presentara un informe hecho en Honduras sobre las denominadas narcolibretas. Ojo con esto, el juez Kevin Castell no aceptó que la defensa presentara un informe que se elaboró aquí en Honduras sobre las narcolibretas. También hoy la fiscalía presentó a un traductor denominado o identificado como Manuel Prado, y también presentó como testigo a una agente de la Dirección de Lucha contra las Drogas en Estados Unidos, agente de la DEA, identificada como Jennifer Taul. Comenzó además el interrogatorio a un exmiembro del cártel de Sinaloa, denominado Luis Pérez, identificado como Luis Pérez. Y este exmiembro del cártel de Sinaloa reveló que pagó 2.4 millones de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández. 2.4 millones de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández cuando era aspirante presidencial. Eso en términos generales lo que ocurrió hoy. Y vamos a comenzar con la transcripción, con la descripción, con el lujo de detalles de cómo finalizó hoy el interrogatorio para este hombre identificado como Miguel Reynoso, con el seudónimo de Miguel Reynoso. Lo que sí es cierto es que es un ex agente o ex detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña. Se presentó el viernes y su testimonio terminó hoy lunes. Ya sabe que el sábado y domingo no hubo juicio, no hubo audiencia, pero hoy ya finalmente terminó su presentación. Aquí están los detalles. Buenos días, señor Reynoso. Solo fotocopias parte de los cuadernos, ¿verdad? Correcto.
Le dijiste a tu compañero que viste las iniciales J-O-H en los cuadernos, ¿verdad? Sí. ¿Muestra este registro cuando se introducen o se retiran pruebas de un casillero de pruebas? Sí. ¿Podría haberse abierto el paquete antes de entregárselo a los fiscales de Nueva York? No vi eso. ¿Volviste a hablar de los cuadernos con tu jefe? No lo recuerdo. ¿Consideraste que J-O-H podría ser Jorge Oscar Hidalgo? El nombre de Tony Hernández también estaba allí. ¿No es cierto que el gobierno le está ayudando con una visa para permanecer en este país? Obtuve la visa en 2019. ¿Y obtuviste una visa de 10 años? ¿No te ayudó el gobierno? No lo sé. ¿Ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la posibilidad de convertirse en informante remunerado de la DEA? No lo recuerdo. ¿Y usted cree que en Honduras no hay políticos no corruptos? Cierto. No hay más preguntas. Damas y caballeros, ¿deberíamos hacer un descanso ahora? Tardaremos un poco más, redirigir. Los cuadernos estaban completamente sellados. Sí. ¿Por qué estás de excedencia? Para venir aquí por motivos personales. Eso también es por la seguridad de su persona. Sí. No hay más preguntas. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Recuerden que este es detective, ex detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña. También, como refería Oscar Estrada el viernes pasado, fue testigo en el caso que concluyó con la condena a cadena perpetua de Tony Hernández. Este señor Reynoso fue el que participó, me imagino que junto con otros agentes o ex detectives, en el asunto de el allanamiento, la incautación, el descubrimiento de las narcolibretas y el dinero en efectivo, casi 194,000 dólares más o menos, y armas en los carros que supuestamente eran del señor Magdaleno Mesa y de su esposa. ¿Algún comentario sobre esto, Oscar, por favor? Este testimonio al final no resultó siendo muy distinta a la estrategia de la defensa, porque ya el testimonio lo había dado por parte de la fiscalía. Lo que estábamos ahorita todavía en proceso era este contrainterrogatorio de la defensa. No fue muy distinto del que se hizo en el caso de Tony Hernández, ¿no? Tratar de desvalorizar la prueba por ese periodo de 13 horas aproximadamente que hubo, en el cual no existe la cadena de custodia entre cuando se incautó y cuando se entregó a las autoridades ya embalado, ¿no? Tratar de deslegitimar la capacidad que tiene el testigo, ¿no? Para procesar eso ha sido distinto. Lo único que cambió aquí es lo que está en el segundo punto precisamente de su agenda del día de hoy, ¿no? Que eso fue realmente lo que salió un poco, y que hubo un esfuerzo mayor, creo yo, por parte de la defensa, de tratar de insinuar de que Jo no es necesario o de que no tiene forma de comprobar que Jo, que el Jo de la libreta, J-O-H de la libreta, es una referencia a Juan Orlando Hernández, que es una asunción que él hizo al momento de descubrir las libretas, ¿no? Y por eso viene la pregunta de que podrían ser cualquier otro nombre, ¿no? Y empieza a explorar los nombres, porque realmente es un nombre clave que luego, más adelante, cuando viene la como testigo la agente de la DEA, vuelve otra vez a tocar eso ya en el contexto de las falsas banderas. Muy bien. Sobre ese punto, perdón, Mayra, adelante. Sí, licenciado. De hecho, solamente para ilustrar a nuestros televidentes, pudimos ver que parte de la evidencia que llevó la defensa del expresidente fue una hoja del Ministerio Público. Era una bitácora en la cual estaba fechada del 7 de junio del 2018 a las 3:53, en donde afirmaba que habían encontrado las 9 denominadas narcolibretas de espiral, y el delito por el que estaban siendo fichadas era lavado de activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y explosivos. Y aparecían varios nombres, entre ellos la exdirectora de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, Soraya Calix, con una fecha de 20 de septiembre del 2019, y Miguel Reynoso, porque la última fecha en la que se había sacado esa evidencia estaba con un nombre de Morgan Hurst. Suponemos que ese nombre es la persona que acompañó para poder sustraer esos documentos y entregarlos a la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur. Esta es la bitácora que hay de la cadena de custodia, ¿no? Donde se muestra precisamente ese vacío que existe en la cadena de custodia en la prueba. Y Soraya Calix fue, antes de Reynoso, la última persona en retirar esa prueba
de la fiscalía. Bueno. Y ahí a la par del nombre de Miguel Hirsch decía que se iba a abrir el embalaje para el caso 5215-CR-379, que es el número de caso que tiene el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte de que es el mismo de Tony Hernández. Por eso, porque están acusados de la misma conspiración, igual que el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández. Muy bien, gracias. Así es. Muy bien, gracias. Estavile, que fue el último, que le hizo más preguntas hoy, uno de los abogados del expresidente Hernández, le decía a Miguel Reynoso, al exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ese JOH, ¿no crees tú que podría ser Jorge Oscar Hidalgo? Sí. Lo que intentaba es sembrar en el jurado la idea de que sí, hay un JOH en esa libreta, no se puede negar, pero no necesariamente quiere decir que es Juan Orlando Hernández, sí, ¿no? Sí. ¿Y de dónde concluyó él que quiere decir? Y él le contesta que ahí estaba también Tony Hernández. Si podemos poner, por favor, las narcolibretas estas, que, bueno, son de dominio público, además. Y no solo eso, licenciado, sino que también le mencionó varios nombres, no solo este en específico, le mencionó Juan Oliver Herrera y le dijo que podría ser hasta incluso el nombre de una compañía, porque el debate era acerca del género, porque decía que uno decía hecho de la Jo y no del Jo, porque el traductor cuando hizo la traducción de los documentos oficiales utilizó como que era en género masculino. Bueno, ahí como bien lo ha dicho Oscar, y lo decían los abogados anoche en 3030, buscándole una explicación a todo este asunto y dándole una interpretación a nuestros amables televidentes. O sea, la defensa lo que está procurando es tratar de desacreditar a los testigos de la fiscalía, hacerlos caer como en alguna mentira que pueda generar en el jurado alguna duda razonable. ¿Correcto, Oscar? Así es. No, ese es el trabajo que ellos están haciendo siempre y hacia ahí van encaminado todo este tipo de estrategias que podrían parecernos absurdos, ¿no? Sí. A veces, cuando lo estamos viendo, especialmente cuando se habla en jerga de abogados, sí, ¿no? Y se empieza a discutir alrededor del género de una palabra durante una hora. Claro, claro. Oscar, Mayra, llamarles televidentes, nos detenemos un momentito aquí. Póngamela, ¿en qué pasó? Esto de que el juez no aceptó a la defensa presentar informe hecho en Honduras sobre narcolibretas, esto lo dijo hoy el juez Kevin Castell, porque fue una solicitud que ayer domingo le presentó la fiscalía al juez Kevin Castell, de que no aceptara un documento, es el que hace referencia a Mayra, que es un informe aparentemente elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas. La defensa iba a presentar ese informe aparentemente elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas y la fiscalía le pidió al juez ayer domingo que por favor no lo aceptara. Ya vamos a explicar o a darles a conocer los argumentos de por qué la fiscalía le pide al juez Kevin Castell ayer domingo no aceptar que la defensa presente ese informe de las narcolibretas elaborado aquí en Honduras. Pero el juez Kevin Castell contestó hasta hoy. Y el juez contestó que no aceptaba a la defensa presentar ese informe hecho en Honduras sobre las narcolibretas. ¿Por qué? ¿Por qué pide la fiscalía? Bueno, ¿por qué pide la fiscalía que el juez no acepte ese informe elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas? Óscar. Bueno, primero hay que poner el contexto que según se explicaba, porque esto fue antes de que entrara el jurado, se reunieron las partes y como estamos ahí de curiosos, estamos escuchando todo lo que se está discutiendo, ¿no? Y se argumentó que esta es una prueba que presentó la fiscalía. O sea, la fiscalía cuando entrega aquel mamotreto de terabytes a la defensa, entregó entre esos terabytes este informe que ellos lo sacan de ahí, ¿no? Y de ahí lo presentan o pretenden presentarlo como parte de esta prueba, ¿no? Hubo una discusión alrededor de... primero es un informe que hizo la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico enviándolo a la Fiscalía del Crimen Organizado para procesar legalmente con los distintos delitos y habla sobre cuál es la estructura de lavado de activos de Magdaleno Mesa, ¿no? Y en algún momento también incluso se sugirió que habían nombres que podrían parecerse a las siglas que aparecen en la libreta, sí, ¿no?
La fiscalía pidió que no se presentara, ¿no? Entre otras razones, se intuye porque no confían en que la libreta, en que el informe no haya sido manipulado, claro, ¿no? Por las autoridades hondureñas previo a ser presentado o a ser recogido por la corte, ¿no? Lo cual es un argumento complicado, sí, claro, porque ellos están confiando en otras pruebas que también vienen de autoridades hondureñas. Claro, pero la diferencia es que en el caso de las narcolibretas que presentó la fiscalía el viernes, Miguel Reynoso dice que son esas y que fueron las que él sí participó, o sea que de alguna manera le da autenticidad, digamos, o valida que esas narcolibretas presentadas el viernes por la fiscalía son las que son, pero el informe sobre las narcolibretas que pretendía presentar la defensa hoy es de un informe elaborado aquí en Honduras sobre esas narcolibretas. Y llámese usted la atención, o llamamos la atención, sobre, porque en lo que decía Mayra, en ese informe aquí en Honduras sobre las narcolibretas, en ningún momento se hace referencia al narcotráfico, ¿sí o no? No. No, son de lavado de activos. Habla de lavado de activos. Usted mencionó los delitos ahí, Mayra. ¿Cuáles son? Sí, los delitos, licenciados, son lavado de activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y explosivos. En ningún momento se vinculó al tema del narcotráfico en ese informe elaborado aquí en Honduras con respecto a las narcolibretas. Oscar. No, y esa fue la segunda parte de la discusión. Ya una vez que no se aceptó la libreta, comenzó entonces a discutirse sobre el resto de las libretas, porque hasta el momento lo que se ha presentado como prueba son 3 páginas de 2 libretas, de 9 libretas que hay en total. Sí. ¿No? Entonces ellos dicen, ¿y el resto de las libretas qué es lo que está diciendo? Exacto. Y dice, el resto de las libretas lo que muestra son transacciones económicas, algunas de ganadería, compra de ganado, venta de ganado y toda esa cuestión. Todos los datos que aparecen en relación a Hosson en cuanto a Lempira, son transacciones en lempiras, ni siquiera son transacciones en dólares, y por eso es que la lucha contra el narcotráfico en Honduras llevó una investigación por lavado de activos, porque se le acusaba de ser alguien que estaba moviendo dinero, traficando, comprando joyas, comprando todo eso para el objetivo de lavado de activos de las estructuras criminales. Bueno, pero eso desde el punto de vista de las autoridades aquí. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, ahora les voy a... pónganme las narcolibretas, o las 3-4 páginas que han aparecido públicamente. Ahí están. 7/5/2018, compadre. Bueno, ahí en dólares también. 673 mil dólares. Papá de Leo mandó carro con 450, compadre 552 mil. Hay, bueno, mi compadre, más de $1,000,000. Gran total, mire, aparece ahí en dólares. Aquí aparece, sí, creo que es 11/5/2018, Jo, su gente, Jo, 50 mil, esto debe ser. Pero en la y realmente solo es la de en medio la que se presentó, licenciado, ajá, con la que sí hacía las comparaciones. Luego sale la defensa. Empleados, chino, y bueno, eso es el asunto. Pero entonces ahora vamos, porque quiero que también nuestros amables televidentes entiendan cuál fue el argumento que utilizó la fiscalía para pedirle al juez Kevin Castell que no aceptara que la defensa presentara ese informe hoy durante la audiencia. Informe elaborado aquí en Honduras sobre las narcolibretas. Vamos a ver, por favor. En primer lugar, dice, vamos a lo subrayado nada más. Les digo, amables televidentes, porque es una... tiene creo que casi 10 páginas esta solicitud. Vamos a lo más importante, a lo sucinto. Dice, esta es una nota dirigida al juez Kevin Castell, y quien firma la nota siempre es Damián Williams, que es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ¿verdad, Oscar? Así es. Aunque físicamente, todos los fiscales. Aunque físicamente él no está, él aparentemente no ha estado ahí, ¿verdad? No, pero ahí ya ha llegado a veces a... Solo llega y sale, como a supervisar. Ok. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice... El gobierno escribe respetuosamente, es decir, el gobierno es la fiscalía, escribe respetuosamente para solicitar que la corte impida que el acusado presente en el juicio el informe adjunto de 36 páginas, el informe, entre comillas, que supuestamente describe una investigación del gobierno hondureño de personas acusadas de delito de lavado de dinero en Honduras. También dice...
el detective Reynoso no puede autentificar adecuadamente el informe del cual no fue autor. Y la defensa no ha identificado la relevancia de este documento ni ninguna base admisible para las múltiples capas de rumores contenidos en el informe. Por lo tanto, el tribunal no debe admitir el informe si el acusado pretende ofrecerlo durante el testimonio del detective Reynoso. ¿Está explicando ahí el por qué la fiscalía está pidiendo que no se presente? A mí me llama la atención que la fiscalía califica como rumores. No, la investigación, la base de la investigación, sí, de la lucha contra el narcotráfico, sí, en Honduras, sí, cuando todo el proceso contra Juan Orlando Hernández está basado también en hearsay, que es rumores. Sí. Luego, vamos a ver, ¿no?, el informe, la segunda página, por favor. Ahí esa no se lee muy bien. La segunda dice, el informe está dirigido al fiscal jefe de la unidad, aquí está. El informe está dirigido al fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Honduras y parece haber sido escrito en nombre o por la directora de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, DLCN, Soraya Calix. El informe incluye, entre otras cosas, lo siguiente y entra en una serie de detalles que no nos dicen mucha cosa. Pero ya vamos entonces a explicarles cuáles son las cosas sí, más importantes de los argumentos de la Fiscalía. Según lo demuestran las notas de los cuadernos incautados, la organización a la que pertenecen el señor Nery Orlando Sanabria, conocido también como Magdaleno Mesa Funes, y su esposa Erika Yulisa Bandi García, realizaba operaciones en efectivo. Asimismo, realizaron inversiones en la compra de acciones, la compra de oro y la adquisición de bienes a nombres de terceros. Es decir, que el informe de la Fiscalía hondureña sobre esas supuestas narcolibretas se refería a esto. Póngale, por favor. Activos. El informe de la Fiscalía hondureña de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico dice que las notas de los cuadernos incautados a la organización a la que pertenecen Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Mesa Funes, y su esposa Erika Yulisa Bandi García, realizaba operaciones en efectivo. O sea que el hecho que hayan encontrado 193 mil dólares en efectivo en ese carro, pues no era nada por qué dudar, porque ellos hacían sus actividades en efectivo, sus operaciones en efectivo. Y además dice, asimismo realizaron inversiones en la compra de acciones, la compra de oro y la adquisición de bienes a nombre de terceros. O sea, en ningún momento relaciona el informe esta situación que se dio ahí con el carro y las armas y el dinero en efectivo y las libretas con el narcotráfico. Porque nunca se encontró tampoco droga ni indicio de droga en el carro tampoco. Ok, discusión. El tribunal, la parte donde dice discusión, muy bien. El tribunal no debe admitir el informe durante el contrainterrogatorio del detective Reynoso, porque el informe no ha sido autenticado. El informe no es un registro público según la regla tal, y en cualquier caso contiene varios niveles de rumores adicionales e inadmisibles. Y la admisión del informe sería mucho más perjudicial que la prueba y correría el riesgo de confundir al jurado. Primero, el detective Reynoso no puede autenticar el informe. Él no es el autor del informe y si se le preguntara no podría afirmar basándose en su conocimiento personal cómo se generó el informe. El gobierno recibió este documento de un funcionario de la DEA destinado en Honduras, quien a su vez lo obtuvo de funcionarios hondureños. El informe no fue proporcionado al gobierno con ninguna certificación de autenticidad u otros indicios de confiabilidad para su autenticación. Esto proporciona una base para impedir la admisión del informe por sí solo. En segundo lugar, el informe debería quedar excluido en virtud de la regla 403. El extenso informe de 36 páginas contiene muchos hechos irrelevantes, hace acusaciones contra muchas personas que nunca serán mencionadas en el juicio. O sea, es que, pero hay que poner en contexto
irrelevantes para el juicio, no sí, que el informe claro, es irrelevante. Es claro, irrelevante claro. Irrelevante para que el juicio. Se está llevando en el juicio. Exacto. Porque en esto ya hemos visto que hay una táctica también de querer enlodar a todo mundo. Lo dijo el otro día Oscar, que hay una táctica también de la defensa de poner un poco de estiércol, encender el ventilador y que todo el mundo quede salpicado. Y lo vimos claramente hoy. Entonces, lo que dice este informe, lo que dice este argumento de la fiscalía es que el informe debería quedar excluido porque este extenso informe de 36 páginas contiene muchos hechos irrelevantes. Hace acusaciones contra muchas personas que nunca serán mencionadas en el juicio. Es decir, que ese informe no menciona a Ho, por ejemplo. No. Porque si lo mencionara, sí sería relevante para el juicio. Y se refiere a otras investigaciones, bases de datos y pasos de investigación que probablemente puedan confundir al jurado, que al final es lo que quiere la defensa. Y es lógico, sí. Es lógico. También dice, además, en la medida en que el demandado sostenga que el valor probatorio del informe reside en el hecho de que el informe no lo menciona, es que es lo que le estaba diciendo, en la medida de que el demandado, en este caso el acusado, sostenga que el valor probatorio del informe reside en el hecho de que el informe no lo menciona, ese argumento induciría a error al jurado. El informe se generó como parte de una investigación de lavado de dinero. No hay una sola mención a la cocaína ni a ningún otro estupefaciente en el informe, a pesar de que al menos algunos de los individuos identificados en el informe son traficantes de cocaína a gran escala. No hay referencias a las anotaciones en los cuadernos que mencionan específicamente Ho. O sea, el informe que elaboró la Fiscalía hondureña, según la Fiscalía de Estados Unidos, está diciendo pero, de que al menos algunos de los individuos identificados en el informe son traficantes de cocaína a gran escala, no hay referencias a las anotaciones en los cuadernos que mencionan específicamente Ho, y el alcance y propósito del informe no están del todo claros. Como tal, sería confuso para el jurado permitir este documento sin ningún contexto para su generación. Sí. También hay que aclarar que en lo que se presentó de la narcolibreta, en este testimonio tampoco se mencionó nunca la cocaína. No hubo mención a transacciones de cocaína, no hubo mención a cargamentos de cocaína, ni se señaló que Magdaleno Mesa o nadie de ese grupo fuera narcotraficante. ¿Se refería a los pagos? Se refería a dinero. Hay sí, transacciones dinero. En dinero, dólares y lempiras. Muy bien. En tercer lugar, el informe y su contenido deben descartarse por considerarlos rumores inadmisibles. Aunque el informe pretende provenir de un cargo público, todavía no es admisible según la regla tal. El informe parece haber sido escrito por o en nombre del director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. La copia del informe obtenida por el gobierno y que la defensa pretende admitir no está firmada. Por lo tanto, no está claro si el informe es simplemente un borrador o una versión finalizada, y mucho menos si el informe se generó como parte de una investigación legalmente autorizada. Wow. Finalmente. Y eso era lo que el juez Kevin Castle decía en la mañana, que le consultaba a esta vida y le decía que por qué era necesario la admisión, si no a él que le comprobaba que era auténtico ese documento. Además, termina diciendo lo que hemos destacado del argumento de la fiscalía para que el juez Castle no aceptara la presentación de este informe sobre las narcolibretas elaborado por la fiscalía hondureña. Esta fue una petición al juez Kevin Castle hecha ayer domingo. Además, en la medida en que el demandado, en este caso el expresidente Hernández, que es el acusado, pretende argumentar que el informe es relevante solo porque no menciona su nombre o las partes de los cuadernos que hacen referencia a él, esa no es una base adecuada para ofrecer el informe bajo la regla tal. En conclusión, en consecuencia y por las razones expuestas anteriormente, el gobierno solicita respetuosamente que el tribunal impida a la defensa ofrecer el informe. Respetuosamente, Damián Williams. Y la respuesta hoy del juez Kevin Castle fue a favor de la petición de la fiscalía. Así es. Así. Bueno, lo otro, ¿qué pasó hoy? La fiscalía presentó a un traductor identificado como Manuel Prado y a una agente de la DEA identificada como Jennifer Taul.
La fiscalía subió hoy al estrado, a su cuarto testigo sería, identificado como con este apellido Prado, que es un intérprete, que así es, ¿verdad, Prado? Sí, quinto testigo, creo. Sí, que durante muchas horas analizó aparentemente documentos que presuntamente responsabilizan o le dan alguna culpabilidad al expresidente Hernández. Escuchémoslo. ¿Cómo encuentra su trabajo de traducción? Boca a boca. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como intérprete? 35 años. ¿Preparan transcripciones de grabaciones de audio y video? Sí. Ofrecemos a Manuel Prado como perito. ¿Qué revisó en este caso? Videos, audios y mensajes de texto. Cuando estoy satisfecho, lo certifico. ¿Cuánto tiempo lleva usted en este caso? 350 horas a $70 la hora. No más preguntas. ¿Contrainterrogatorio? Por favor, mire la carpeta. No está en evidencia, pero lo pondremos. Mire esta exhibición. Ve el nombre de Tony Hernández. ¿Cómo se escribe allí? Hernández. Hay que tener en cuenta el nivel educativo de las personas que escriben los documentos. Muévete para atacar. Sostenido. No es tu trabajo corregir las cosas, ¿verdad? Depende. Muévete para atacar. ¿Concedido solo sí o no? No. Entonces no fuiste exacto. No estoy de acuerdo. Si Jo es mujer, ¿qué tiene ahí es Jo y su gente? Objeción. Reformule su pregunta. Si ves una la al frente. No veo una la en esta página. Gracias. Sin redireccionamiento. Tengo unos cuantos más. Usted se sentó dos. La próxima vez diga no más preguntas para que no haya ambigüedad. Pero adelante. Entonces la podría significar una mujer. Podría. ¿Encontraste errores ortográficos? Sí. ¿Por qué cambiaste la S por la Z? Si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen. Avanzar en huelga. Negada. ¿Puedo disculparme? Está usted excusado. Próximo testigo. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Mayra, Oscar, ¿algo sobre esto? ¿Sobre este, el traductor, sobre este técnico? El propósito de ese traductor, de que lo sube la fiscalía, es para acreditar que los informes que van a recibir, los documentos que va a recibir el jurado en inglés, son auténticos y son copias verídicas de los originales en español. El propósito de la intervención del contrainterrogatorio es generar dudas alrededor, y hubo una discusión alrededor ahí esto, ¿y qué? Porque en inglés, cuando se traduce Jo and his people, y lo que estaba discutiendo es que cuando dice his people, está asumiendo que es de género masculino, cuando en el documento decía la Jo, que podría interpretarse de género femenino. Pero son de estas discusiones realmente de abogados que no tienen ningún otro propósito más que confundir al jurado, confundir al testigo y hacerlo tropezar a veces con lo que está diciendo. Un abogado. Y también dio el ejemplo, licenciado, acerca del Chapo, y él dijo, entonces podrías decir que el Chapo es hombre, ¿verdad? Y dijo, no la Chapo, que podría ser mujer. Entonces dio las comparaciones como para dejar claro que remarcando ese, el artículo, podría ser utilizado tanto en hombre como mujer, o incluso hasta nombre de alguna compañía. Un abogado me dice, un abogado me hace el comentario y dice, siendo fríos en el análisis, ni el informe que supuestamente fue elaborado en Honduras, que no tiene aparentemente firma según la Fiscalía de Estados Unidos, que no se sabe si es un borrador, si es un informe final, quién lo autorizó, quién lo validó, o sea, no tiene sello, no tiene nada, pero tampoco lo tienen las libretas, ¿verdad? O sea, también es apócrifo. Sí, exacto. También es entonces, apócrifo. Exacto, entonces... esas son las cosas que todos debemos de ver. Sí. O sea, ni aquí estamos queriendo inclinar la balanza ni un lado, sino que ver el panorama. Es como dicen, all the picture, para que al final usted haga sus propias conclusiones. Muy bien. Oscar, esa declaración de la agente de la DEA, Jennifer, identificada como Jennifer Taúl, y también comenzó el interrogatorio a un exmiembro del cártel de Sinaloa, Luis Pérez. Y dice este ex miembro del cártel de Sinaloa que le pagó 2.4 millones de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández. Vamos a un corte comercial y los presentamos. La fiscalía presentó a una agente de la DEA, identificada como Jennifer Taúl. Y le pregunta a la fiscalía, ¿dónde trabaja, señora Taúl? La DEA. Investigamos el tráfico de drogas,
Había estado en la Guardia Nacional Aérea en Arizona. Seguimos las rutas de tráfico desde México hacia Arizona. Luego fui a Quantico, Virginia. He tomado gestión de fuentes confidenciales. Fiscalía, entonces, ¿a dónde fuiste? A Epic en El Paso. Luego me asignaron a Venezuela. Yo era el analista principal. ¿Cómo investigaste? Fuentes humanas y otros países. En 2010, ¿dónde fuiste? Luego a Bahrein, Afganistán, Honduras. Tijuana. Entonces, ¿dónde? División de Operaciones Especiales de la DEA. Yo estaba en BIU, la Unidad de Investigaciones Bilaterales. Analizamos las principales amenazas del tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Trabajé en el hemisferio occidental en cocaína, Bogotá, Colombia. Luego en Colombia me centré en los grupos paramilitares. Juez Castel, haremos una pausa para almorzar. Pendientes, seguiremos actualizando. Bueno, reinicia el juicio, todos levántense. Juez Castel, permanezca en pie como miembro de nuestro jurado, por favor, entre el jurado. Fiscalía, señora Taúl, ¿conoció las rutas utilizadas para transportar cocaína a Estados Unidos? Sí. Fiscalía, ¿calificamos a la señora Taúl como una experta? Juez Castel, así lo ordenó. ¿Qué país es el mayor productor de cocaína del mundo? Pregunta la Fiscalía. Taúl, Colombia. ¿Qué es un laboratorio clandestino? Escondido fuera del camino. Un laboratorio puede ser informal, una lona encima con bidones de productos químicos o tapando productos químicos. Fiscalía, ¿qué es un sello? Como en una tostada, un sello que dice buenos días y un sol naciente. Fiscalía, ¿como una marca? ¿Cuántas dosis hay en un kilo? Taúl, es puro, entonces entre 15.000 y 35.000, depende de cuánto lo corten. Fiscalía, describe la ruta centroamericana por vía aérea. Taúl, la cocaína se traslada o sería trasladada de Colombia a Venezuela y luego enviada en avión a Centroamérica y Honduras. Fiscalía, ¿cómo que estado estadounidense es tan grande Honduras como Pensilvania? ¿Qué tipo de aviones se utilizan? Desde fumigadores hasta grandes aviones de pasajeros. ¿Puede aumentar la capacidad de combustible? ¿Pueden quitar asientos para aterrizar en pistas clandestinas? Fiscalía, ¿cuál es la diferencia entre una panga y un go fast? Solo la velocidad. Pueden transportar entre 200 y 800 kilos de cocaína. ¿De San Pedro Sula a dónde va la cocaína? El paraíso. ¿Qué influencia tienen los cárteles mexicanos? Significativo, tanto en Honduras como en Guatemala. ¿Quién era el Chapo? Taúl dice, corría en Sinaloa. Un momentito aquí. Oscar, cuando dice de San Pedro Sula, ¿dónde va la cocaína? Decía, el paraíso, se refería a Copán. ¿Sí, verdad? Sí, no, ella dijo toda la ruta ahí. Okay. Ella dio todas las rutas. Okay. Ella habló de 4 o 5 rutas por las cuales salía. ¿Sí? Muy bien, gracias. Sigamos. Corría a Sinaloa. ¿Cuáles fueron los precios en 2016? Colombia, 2.000. Honduras, 13.000. Nueva York, 40.000. No más preguntas. ¿Algún contrainterrogatorio? Pregunta el juez Castel. Estabile, abogado de Ho. La DEA pide a países extranjeros que arresten a personas. Objeción. Juez, lo permitiré. Taúl de la DEA. Sí, como si hubiera una orden de Interpol. Estabile, ¿cuánto tiempo en toda su vida ha pasado en Honduras? Aproximadamente un mes. ¿Honduras tuvo más éxito en la lucha contra las drogas después de 2014? Objeción, dice la fiscalía. Sostenido, dice el juez. Estabile, ¿era San Pedro Sula el lugar más peligroso del mundo en 2013? Eso creo, le contesta la agente de la DEA. ¿Se volvió más seguro? No podría decirlo. Estabile, ¿los narcotraficantes crean información errónea si creen que los van a grabar? Taúl, sí, un lenguaje codificado. Estabile, ¿está familiarizado con el uso de drones o catapultas? El juez Castel, estoy golpeando catapultas. Próxima pregunta. Estabile, ¿qué tal los sellos de marcas de lujo para la cocaína? El programa de El Paso se llama Fountainhead, ¿verdad? Sí. Juez Castel, siga adelante. Estabile, ¿le han mostrado sellos de cocaína relacionados con este caso? No. Estabile, ¿existe una política contra los informantes de la DEA que cometen asesinatos mientras trabajan para la DEA? Juez Castel, ¿esto fue cubierto en forma directa? Estabile, los informantes lo eran. Taúl, el asesinato no se tolera. Estabile, ¿qué pasa con los informantes de la DEA que torturan a la gente? Supongo que no lo acepto. Juez Castel, tomemos un descanso. Han vuelto y el juez Castel le pide a la audiencia que guarde silencio. Juez,
si no podemos tener este número de espectadores sin que interfiera con la audiencia del jurado, tendré que cerrar algunas filas en la galería. El siguiente testigo es Luis Pérez. ¿Algo sobre la gente de la DEA, Mayra? ¿Óscar? Bueno, yo creo que aquí hay dos, tres puntos importantes. No todo lo demás es como referencia para el jurado sobre qué es el narcotráfico, cómo funciona la ruta y todo eso, ¿no? Pero hay dos puntos que intentó sembrar la defensa, que yo imagino que más adelante va a buscar rescatarlo, ¿no? El asunto de las falsas banderas del narcotráfico, de cómo a veces los narcotraficantes, cuando están hablando en código por teléfono o comunicaciones entre ellos y sospechan que están siendo escuchados, dan información falsa para confundir a las autoridades. Eso por un lado. Y lo otro también, el asunto de la colaboración con personas que cometen delitos y que siguen accionando en el narcotráfico a pesar de ser colaboradores con la DEA, ¿no? Entonces, con el propósito de, más adelante, yo imagino que en el Cachiro va a surgir eso de que era colaborador de la DEA y seguía traficando y todavía reconoció varios homicidios que ocurrieron después de haber comenzado a colaborar con ellos. Entonces, eso lo va a traer más adelante dentro del juicio en general. Muy bien. ¿Iba a decir algo, Mayra? Sí, licenciado, también informando, ¿verdad?, que lo que se notaba era que la fiscalía quería dejarle en claro al jurado de que la persona que estaba declarando era una persona que estaba 100% preparada para poder testificar en un caso de esta magnitud, ya que ella tenía más de 21 años de trabajar para la DEA y era especialista en rastreo de rutas en las que se hacía cargamentos de droga casi en todo Sudamérica, desde Colombia, y ella explicaba las rutas tanto aéreas como marítimas por la cual pasaban la droga hacia Estados Unidos. Y finalmente comparece el exmiembro del cártel de Sinaloa, identificado como también un seudónimo, ¿verdad, Óscar Luis Pérez? Pues estamos en la discusión de si es seudónimo o es nombre. Creemos que es seudónimo. Muy pero bien. No podría confirmarlo todavía. Y aquí vamos a ir a un corte comercial, pero solo quiero mostrar esta parte aquí. Le pregunta a la fiscalía, ¿contribuiste con algo de esto a la campaña de Jo Pérez? Sí, en 2013 di $2,400,000. Ya volvemos. Vamos con el interrogatorio de la fiscalía al exmiembro del cártel de Sinaloa. ¿De dónde eres? De Colombia, pero he vivido en otros lugares, incluido Honduras. Trafiqué con cocaína. ¿Cómo lo transportaste? ¿En aviones, helicópteros, lanchas rápidas? ¿Cuánto por Honduras? ¿Cuánto dice ahí? 200,000 kilos. ¿Cuánto dinero ganas? $50,000,000. ¿Contribuiste con algo de esto a la campaña de Jo? Sí, en 2013 di $2,400,000. ¿Eras miembro de alguna organización? Sí, el cártel de Sinaloa. Yo trabajé para el Chapo. Aquí ya entra la defensa, ¿verdad, Óscar? Sí. Sí. Abogado de Jo, ¿conseguiste la licencia, Luis Pérez? Sí, en San Pedro Sula. Yo estaba viviendo allí. ¿Usaste la identificación de otra persona? Creo que sí, de un señor mexicano al que luego intentaron arrestar. ¿Qué documentos? Licencia de conducir. Luis Pérez, con la licencia de conducir falsa, saqué pasaporte y visa mexicana. También le pagué a un funcionario de la Embajada de Israel en Colombia. Colón, ¿era vicecónsul? Objeción, dice la fiscalía. Juez Castel, sostenido. ¿Cuánto tiempo? Le pregunta Colón. Pérez, 2008 a 2010. Esta mujer que llevaba dinero de Honduras, ojo con esto, esta mujer que llevaba dinero de Honduras a Colombia era funcionaria de la Embajada de Israel en Colombia. ¿Cuánto transportó en total? Alrededor de $150,000,000. Abogado de Jo, ¿esto lo hiciste con el cártel de Sinaloa? Sí. ¿Conociste al Chapo? Sí. Viví en Sinaloa unos meses, 2011-2012. ¿Cómo llegaste a Sinaloa? Me abordaron en San Pedro Sula. ¿Dónde se entregó a las autoridades estadounidenses? En Belice. Pues Kevin Caster,
hemos terminado. Y así finalizó quinto día de juicio contra Jo. Mañana continuará este testigo, Oscar, Mayra. Mañana continúa el contrainterrogatorio. Yo creo que al final, como hemos visto ya, Colón dilata la última media hora del juicio para no soltar ese testigo y poder agarrarlo ya fresco nuevamente, porque ya a las 5 de la tarde, después de todo este día, el jurado realmente ya no está prestando atención, ya está perdiendo los detalles de todo esto, ¿no? A pesar de que en esta última hora de este testimonio hubo cosas bastante importantes que resaltar. Uno es el dinero que dice haber dado a la campaña de Juan Orlando Hernández, a pesar de que los canales no parecen ser los habituales, ¿no? Porque dice que primero le dio $1,000,000 al señor Mario, lo nombro como Mario, que era el segundo de Puerto Cortés, ¿no? Y que le ofreció poder dejarle mantener el uso del puerto a cambio y que el dinero iba para la campaña de Juan Orlando Hernández, que él no puede verificar que ese dinero fue, solo dice que él le dijo que el dinero llegó allá. Y el segundo canal fue a través de un supuesto jefe de seguridad del que iba de vicepresidente en la planilla de Juan Orlando Hernández, ¿no? Tampoco dio nombre, tampoco dijo quién era ese vicepresidente, porque sabemos que es una planilla de 3 designados presidenciales. Entonces, podemos sacar conjeturas al respecto, pero quizás cuando empecemos a sacarlas tampoco encontramos mucha información ahí. Eso y lo de Israel, que fue algo que surgió ya en el contrainterrogatorio, ¿no? Esa vinculación que no habíamos escuchado antes de agentes diplomáticos sirviendo de transportista, de mulas, sacando millones de dólares de Honduras para Colombia, que nos recuerda además otros casos que hemos visto también en el pasado reciente de una senadora que iba con una cantidad de dinero similar también. Entonces puede ser que hay una ruta que se está moviendo entre Honduras y Colombia de lavado de activos que habría que investigar. Y también, licenciado, relucieron dos nombres. Y es que en el momento que él consultó que quién le había presentado a Mario, él dijo que había sido el exdiputado Freddy Nájera y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que Mario le había pedido el apoyo monetario para la campaña de Juan Orlando Hernández en su primer mandato presidencial. Bueno, entiendo que son 6 testigos, Oscar, Mayra, José Sánchez, el contador, Alexander Ardón, Miguel Reynoso, Manuel Prado, el perito de audio, la agente de la DEA y el exmiembro del cártel de Sinaloa, ¿correcto? Así es. Así es. Sí. Así es. ¿Qué esperamos mañana? Pues terminar con el señor Pérez, ¿no? Eso pues, seguramente se va a llevar por lo menos la mitad de la mañana, sino toda la mañana en esa parte, y por la tarde imagino que tendríamos otro testigo ya más relacionado con Honduras, ya posiblemente un toro pesado, ¿no? ¿Así? Dentro de estos testimonios. ¿Así? Pues parece que vamos a ese ritmo. Sí, porque hoy fueron 3, ¿eh? Hoy fueron tres. Se terminó con Reynoso, pasó el... No, perdón, fueron 4. Reynoso. Sí, porque se finalizó de Reynoso. Terminó Reynoso, sí. Luego entró el perito de audio. Luego entró la señora de la DEA y luego el del cártel de Sinaloa, sí, ¿verdad? Y recordemos, por ejemplo, que solo en el caso, en el testimonio del Cachiro, en el juicio de Tony tomó 3 días, ¿no? Y el testimonio del Rojo también tomó 2 días. Entonces ahí estamos hablando de que con 2 testimonios más se va el resto de la semana. ¿Sabemos algo si va a dar testimonio Fabio Lobo? Está, todavía no sabemos, no está confirmado, todavía no ha salido su nombre, pero está dentro de los documentos in limine como una posibilidad, sí. ¿Está dentro de los documentos o no el posible testimonio del Tigre Bonilla y de Mauricio Hernández, que ya se declararon culpables en esta conspiración? No aparece en los documentos, no aparece ninguna indicación que diga que ellos irían a ser testigos de ninguna de las partes en este juicio. No hay señales, no hay todavía alguna evidencia, alguna cosita, alguna sospecha. No hay nada que lo indique. Yo creo que los testigos de la fiscalía están cerrados ya, ya hay un número ya que está contemplado,
y eso significaría meterlo en documento ilímite para aprobarlo y todo. Ya. ¿La sorpresa de que Colón dijo desde el jueves que había una sorpresa, nada todavía? No ha llegado todavía, será sorpresa con el nada. Sí. ¿Podría ser que la defensa presente a Tony Hernández? No, está ya confirmado que él no va a ser testigo, que él no va a testificar, eso está confirmado, y que lo que hay es un cambio de abogado, que como es el mismo caso, aparece el mismo número de casos, pero que no tiene nada que ver con este juicio en particular. Ok, pero entonces ya se descarta. Ya no hay la posibilidad que podría ser sí, podría ser sí, no. Está descartado. Se descarta. Muy bien. Bueno, Mayra Mejía, muchas gracias, productora de Noticiero Soy Mismo, por ese estupendo trabajo que hace desde la mañana, desde las 7 de la mañana está con Oscar ahí ya transmitiendo para Noticieros Hoy Mismo, primera edición, y luego el transcurso de la mañana. Cada vez que hay un break, ¿verdad, Oscar? Cada vez que hay un receso. Salen a transmitir. Salimos a informar qué es lo que está pasando. Claro, ¿sí? para los distintos noticieros de Televicentro, para tunota.com y para Emisoras Unidas, justo con el resto del equipo de la empresa que está destacado allá. Muy bien. Lo último. ¿Por qué, explíquenle a la gente, Oscar, por qué solo tenemos acceso a lo que publica Inner City de los interrogatorios? No se es permitido ingresar con dispositivos a la corte. Todos los que entran a la corte tenemos que dejar los dispositivos en un área especial para el locker, y solamente las personas autorizadas, ¿no? Que son los litigantes, los litigantes a veces trabajadores de la corte, y en el caso del señor Russelli, que es el que lleva la página de Inner City, él está acreditado por la corte para cubrir este y todos los casos que está llevando la corte también. Ajá. Ok, es periodista, ¿verdad? Periodista, sí. Es periodista. No trabaja para la corte, pero está acreditado para poder cubrir la corte. ¿Y es el único que puede transmitir en tiempo real lo que está pasando al interior de la audiencia? Así es. Ok, muy bien. Gracias, Mayra. Gracias, Oscar. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Primero Dios. Gracias. Descansen. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.